Historias de brujería hay muchas en el canal, algunas más fuertes que otras y con distintos finales. Pero quizás lo más inquietante del tema es ver de dónde o de quiénes provienen esos males. Atentos al escuchar el siguiente relato. No vaya a ser que les pueda pasar algo parecido. Malicia familiar. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace tiempo hubo fuertes problemas con la familia de mi esposo. Eran del tipo económico y de abuso de confianza. Todo eso nos hizo alejarnos de ellos, pero nunca imaginamos lo que iba a desencadenar esa situación. Pasaron algunos días después del último pleito cuando notamos un olor repugnante dentro de la casa. A veces pude identificar el aroma a tabaco y sudor. También empezaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, una noche estábamos viendo la televisión cuando escuchamos unos golpes en la puerta principal. Esto nos llamó poderosamente la atención porque eran las 2 de la madrugada. Dudamos algunos segundos en levantarnos para ir a abrir. Mi esposo fue quien se animó a investigar y se estaba poniendo una bata cuando escuchamos claramente que la puerta se abrió. Los dos bajamos corriendo las escaleras y al llegar nos percatamos de que la puerta estaba cerrada con llave. No le dimos tanta importancia y nos volvimos a acostar. Unos días después apareció una foto en mi celular que ni yo ni mi esposo habíamos tomado. La cámara apuntaba hacia un closet del cuarto y al verla con más atención noté que había un rostro y una silueta de un gato. Más tarde, cuando intenté verla de nuevo, ya no la encontré en la galería. Era como si se hubiera borrado por sí misma. Mi hija tenía un dragón al cual le podía apachurrar las letras del abecedario y las pronunciaba, agregando al mismo tiempo algún animal que empezaba con la dicha letra. Varias veces pudimos escuchar al animal hablar de noche. Era como si alguien estuviera jugando con él. A pesar de todos los acontecimientos, decidimos no alarmarnos de más. Hasta que un día, mientras mi esposo y yo estábamos cenando, mi hija dormía en su cuna en la parte alta de la casa. Ahí alcanzamos a escuchar su voz como si estuviera hablando con alguien. Mi marido comentó que eso no le daba buena espina y se fue a asomar un poco. Subió las escaleras despacio como si no quisiera que el intruso se diera cuenta que lo íbamos a encontrar. Se detuvo en la puerta del cuarto de la pequeña y fue más claro que estaba conversando con alguien. De la nada comenzó a gritar, a llorar, y mi esposo abrió la puerta muy asustado. Yo subí las escaleras lo más rápido que pude. Levanté a la niña de la cuna y entonces le dije: ¿Qué pasa, bonita? ¿Por qué estás llorando? A ver, dinos con quién estabas hablando. Con Elmo, mamá, me contestó. El muñeco estaba dentro del corral donde dormía la nena, pero apretujado en medio de unas cobijas. Es más, a primera vista ni siquiera se notaba que estaba allí. En ese entonces mi hija tenía 2 años y ya podía comunicarse de manera más o menos entendible. También dijo que se sentía asustada porque el Elmo hacía gestos horribles. Eso nos dejó bastante sorprendidos porque a esa edad la niña ni siquiera podía mentir. Conversando con unos vecinos sobre la situación, nos recomendaron ir con una señora que se dedica a la santería y que podía ayudarnos. El único detalle fue que la mujer vivía en la Ciudad de México y nosotros en Monterrey. De cualquier forma, nos pusimos en contacto con ella vía telefónica. Le platicamos sobre lo que había estado ocurriendo y nos contestó que tenía mucho trabajo, pero que podía ir a Monterrey en 2 semanas, a los que accedimos sin más remedio. Pasaron 4 días luego de haber hablado con ella cuando recibimos una llamada de su parte. Nos avisó que pospuso los demás trabajos porque era muy urgente atendernos a nosotros. Así que esa misma tarde iba a comprar los boletos para salir al día siguiente. El autobús partía a las 8 de la noche y nosotros íbamos a recogerla en la central a las 8 de la mañana. El día transcurrió normal hasta que oscureció y sin razón aparente se fue la luz en toda la colonia. Imaginamos que en alguna parte había explotado algún transformador y que el problema se arreglaría pronto. Fuimos a cenar a un restaurante y al volver a la casa ya había luz. Nos quedamos un momento platicando con los vecinos que nos recomendaron a la señora. Luego de un rato mi esposo fue a la casa al baño. En menos de 10 minutos ya estaba de vuelta con la cara pálida. Le pregunté qué había sucedido y nos dijo que al entrar al baño escuchó que se caían las mesas plegables de la sala y que varios juguetes de la niña empezaron a sonar.
Cuando salió del baño había un perro de juguete parado en la puerta. Luego de un momento nos despedimos de los vecinos y nos fuimos a nuestra casa. Al momento de entrar escuchamos el familiar ruido del dragón. Le dije a mi esposo que lo mejor era irnos con mis papás a pasar la noche allí y que esperáramos a que llegara mejor la señora. Le marqué a mi mamá para decirle que íbamos para allá, pero la llamada tenía mucha interferencia. Le volví a marcar y esta vez la llamada se cortó. Le dije a mi esposo que nos fuéramos y que en el camino seguiría intentando llamarla. Subimos a la segunda planta para agarrar algunas cosas de la pequeña. Apenas iba a prender la luz cuando escuché al dragón en el cuarto. Entré a toda prisa y saqué lo que estaba a la mano. Volteé hacia mi marido y lo noté con un semblante bastante raro. Era como si las facciones de su rostro se estuvieran deformando. Estaba como ido y al poner mi mano sobre su pecho noté que tenía taquicardia. Lo agarré de la mano y lo fui guiando para bajar las escaleras. Algo que me extrañó mucho fue al decirle a mi esposo que antes de irnos quería entrar al baño. Y digo raro porque lo que más me urgía era salir de ese sitio. Entré al baño y cuando salí vi la escena más horripilante de mi vida. Mi esposo tenía cargada a la pequeña y le decía: "No, ella no es tu mamá. Tu mamá está en el baño". Mi hija le estaba dando las manos a alguien que no podíamos ver y le decía: "Mami". Agarré a la niña en ese momento y por fin salimos de la casa. En el camino le volví a marcar a mi madre y ahora sí pude hablar con ella. Me comentó que desde la tarde había intentado comunicarse conmigo, pero que la mandaba directamente al buzón de llamadas. Llegamos a la casa y gracias a Dios pudimos descansar esa noche. Al día siguiente le marcamos a la señora y nos dijo que iba con retraso porque le tocaron varios retenes. Incluso le había tocado un accidente en la carretera. "Pero no se preocupen", nos dijo con una voz muy serena. "Esto iba a pasar porque están haciendo lo imposible para que no vaya". Llegó a la central de autobuses como eso de la 1 de la tarde. Nos dirigimos primero a la casa del vecino para que se pudiera preparar allí. Platicamos con ella y nos dijo que lo que había ocurrido la noche anterior fue algo muy riesgoso. Y que incluso de habernos quedado más tiempo a mi esposo le habría dado un infarto. También mencionó que esa fue la razón por la cual quiso ir antes de lo previsto. Cuando iba caminando a la casa, el aire comenzó a correr muy fuerte. Incluso pudimos ver que se movían los cables de luz. Continuó hasta que estuvo dentro e hizo un ritual de despojo. Mientras tanto, los demás estábamos esperando en la casa de los vecinos. Cuando regresó, nos dijo que la casa ya había quedado libre y que tenemos un muerto oscuro a cuestas. Según sus palabras, ese ente lo mandó un indio que nos estaba haciendo brujería. Había sido contratado por la familia de mi esposo para hacernos el mayor daño posible. Y que su fin principal era ver a mi esposo muerto. A ti y a tu niña también le quisieron hacer daño. Pero por más que intentaron, no pudieron porque tienes a alguien muy bueno que te está protegiendo. Yo le pregunté de quién se trataba, pero no supo decirme. Todo transcurrió bien durante 5 meses hasta que de nuevo percibimos los olores putrefactos. Se escuchaba que aventaban cosas pesadas en los cuartos y al ir a ver encontramos todo en su lugar. Mi hija volvió a despertarse llorando porque los juguetes hacían caras o se movían solos. La señora regresó a hacernos otra limpia y mientras la hacía varios objetos le llamaron la atención. Los tomó entre las manos y luego cerró los ojos. Le preguntó si esos objetos nos los dieron los familiares de mi esposo y le respondimos que sí. Resulta que los juguetes estaban maldecidos con el trabajo de brujería. Por eso seguían ocurriendo esos fenómenos en la casa. Los limpió del maleficio, pero consideramos mejor tirarlos a la basura. Luego de esto, todo comenzó a empeorar. Nuestro matrimonio se deterioraba día a día al punto que mi esposo y yo no nos soportábamos. Cuando estábamos juntos, solamente era para pelear y discutir. Yo creía que eso no era normal porque teníamos un negocio próspero y de la nada se vino abajo. Éramos un matrimonio feliz con los problemas que tiene todo el mundo. Pero de la nada se había vuelto una pesadilla al estar uno contra el otro. Con el pasar del tiempo volví a embarazarme y de la nada me daban dolores, íbamos al doctor y su diagnóstico era que todo estaba bien. Nunca había tenido padecimientos anteriores y todo parecía estar en orden, excepto por esas molestias.
Cuando nace mi hijo, las cosas fueron empeorando cada vez más entre mi esposo y yo. Siguieron viéndose cosas en la casa y se prendían las luces y se caían objetos de la nada. También veíamos sombras pasar de un cuarto para otro. Además que yo comenzaba a tener sueños bastante extraños. Ya estábamos cansados de la situación. Unos meses después, mi marido fue con otra señora que le recomendaron. Cuando llegó, me contó que la mujer le dijo lo mismo que la otra. Que era un familiar suyo que le estaba tratando de hacer el daño. Una semana después fuimos los dos y al entrar al negocio de la señora me vio y me dijo: ningún mal te puede hacer daño a ti. Más que nada porque tienes al ángel Gabriel protegiéndote. Ahí supe que era quien nunca nos había abandonado y nos estaba cuidando. Esta señora estuvo varios días con nosotros. Nos comentó que el propósito de la familia de mi esposo era que todo lo que nos propusiéramos nos saliera mal y que nos divorciáramos. Esta señora nos despojó de los males y nos dio una protección que sigue activa hasta el día de hoy. Gracias a Dios, mi hogar está tranquilo y feliz y mi familia está más unida que nunca.